Hola amigas, ¿cómo están? ¿Se acuerdan del video del top? Bueno, pues aquí te voy a enseñar cómo hacer el top un vestido. O si lo prefieres, también puedes hacer para el top la falda aparte. Si te gusta, vamos a ver cómo se hace. Si eres nuevo en este video, en el video anterior hicimos este top. Para este proyecto te doy dos opciones. Vamos a comenzar por la parte del resorte. Si tú vas a hacer falda aparte separada del top, vamos a empezar con el resorte de la falda y este lo vamos a trabajar con un nudo corredizo y vamos a hacer cadenas según la medida de la talla en la que tú lo quieres hacer. Lo tenemos que medir a la cintura de la personita y así vamos a hacer cadenas. Estas las tenemos que medir estirando las cadenitas. Te recuerdo que estamos usando estambre brisa, también puedes utilizar una hilaza. Si tú quieres hacer el vestido completo, la primera parte te la dejo en un link. Ahora, esta solo va a ser una muestra de cómo puedes hacer la faldita separada del top. Vamos a empezar cerrando las cadenitas en círculo con un punto deslizado. Subimos una cadena y por cada espacio vamos a hacer un medio punto cargado. Cargo mi gancho, inserto en el espacio de cadena y cierro. Vuelvo a cargar mi gancho en cada espacio de cadena, inserto y cierro así hasta terminar la vuelta. Para terminar la vuelta voy a hacer el último medio punto cargado y voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto donde inicié. Y vamos a hacer el punto de resorte, que es la misma orilla que hicimos para el top. Subo con dos cadenitas y para la falda voy a hacerlo con medio punto cargado. Voy a pasar uno por adelante, uno por atrás. Esto es para trabajar el punto elástico que ya lo hemos estado trabajando. Te recuerdo que para mejor referencia te dejo el video en la cajita de información. Y entonces así me voy a seguir tejiendo el punto elástico, que es uno por arriba, uno por abajo, haciendo medio punto cargado aproximadamente 5 a 6 vueltas. Te recuerdo que esta solo es una muestra y así me voy a seguir hasta terminar. Ya sea en ambos casos, si tú hiciste el puro resorte, vas a tener la pura parte morada que estoy mostrando yo en este video. Si hiciste el top, vamos a tener todo completo. Ahora, con otro color distinto o con el mismo según tu preferencia, vamos a seguir tejiendo. En esta parte yo cambié el color para que vaya de acuerdo al top. Voy a amarrarlo y voy a subir con tres cadenas. Y en el mismo espacio de cadena voy a trabajar 9 puntos altos, pero los puntos altos los vamos a hacer dobles. Es decir, los vamos a hacer de 3 sacadas. En cada espacio de cadenas, en el mismo hoyito, vamos a trabajar 9 puntos altos. Ya que tengo mis 9 puntos altos, me voy a saltar un espacio y en el segundo voy a prender con medio punto. Me voy a volver a saltar un espacio y en el segundo voy a prender para hacer un punto alto. En este mismo espacio voy a hacer el mismo grupo de 9 puntos altos. Así hasta completar el abanico. Les recuerdo que cada abanico es de 9 puntos altos. Ya que tengo mis 9 puntos altos, me vuelvo a saltar un espacio de cadena, prendo con medio punto, paso al siguiente y voy a volver a hacer mi grupo de 9 puntos altos. Así me voy a seguir toda la vuelta. Aquí ya terminé la vuelta, si se dan cuenta nos saltamos poco espacio entre cada abanico porque aquí es donde le vamos a dar vuelo a nuestra faldita o al resto del vestido. Voy a cerrar con un punto deslizado y voy a tomar el resorte, retomo el punto deslizado que hice anteriormente, voy a apretar mi hilo y voy a jalar con mi ganchito así para hacer el medio punto. De esta manera vamos a unir los dos abanicos al resorte. Voy a subir ahora con 3 más 2 cadenitas, es decir 5 cadenas. Esto siempre va a ser para comenzar la vuelta de V's. Y en el mismo espacio voy a hacer un punto alto. Aquí ya formé una V. Voy a hacer 3 cadenitas y en el centro de cada abanico, en el quinto espacio de cadena, voy a prender con medio punto. Vuelvo a hacer mis 3 cadenas y voy a volver a hacer una V. Cada V consta de un punto alto, 2 cadenas de separación y otro punto alto.
voy a hacer tres cadenitas y voy a prender con medio punto en la mitad de mi siguiente abanico. Les recuerdo que esta vuelta es de V's y entre cada abanico vamos a trabajar una V y cada V va a ir separado de tres cadenitas que se prenden en el centro de los abanicos. Ya aquí estoy terminando la vuelta de V's y voy a cerrar con un punto deslizado en la V inicial. Cada vuelta de abanicos la vamos a iniciar de esta manera. Voy a subir con tres cadenas, voy a retroceder al medio punto anterior como se muestra en el video, prendo con medio punto y a partir de aquí voy a hacer puntos altos dentro de la V. Les recuerdo que el abanico va a ser de 9 puntos altos. Cada V la vamos a rellenar con 9 puntos altos. Ya que tengo los 9 puntos altos, voy a prender con medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior que está justo en la mitad de mi abanico, de esta manera. Aquí vuelvo a cargar mi gancho y paso a la siguiente V. Esta misma la voy a rellenar con 9 puntos altos. Esta puntada ya la habíamos trabajado en el video anterior que es con el que hicimos el top, solo que aquí la estamos trabajando en redondo. Si tienes dudas te dejo el video en la cajita de información. Y bueno, una vez que ya termino de hacer mis 9 puntos altos dentro de mi V de la vuelta anterior, voy a volver a prender con medio punto sobre el medio punto que está a la mitad del abanico, de esta manera, y así voy a seguir hasta terminar toda la vuelta. Aquí ya estoy terminando la vuelta, termino de hacer este último abanico y voy a prender con medio punto justo en donde empezamos la vuelta. Aquí está donde iniciamos con el abanico de esta vuelta, ahí voy a prender con un puntito. Aquí ya está. Ahora, cada V va a ir entre dos abanicos. Para comenzar la vuelta de V, subo con 5 cadenas y en el mismo lugar voy a hacer un punto alto. Hago mis 3 cadenas de separación, prendo con medio punto en la mitad del abanico, hago 3 cadenas de separación y entre los siguientes abanicos voy a hacer otra V. Cada V es de un punto alto, 2 cadenas de separación y otro punto alto en el mismo lugar. Y esta va a ser la secuencia de las V's. Así me voy a seguir haciendo esta vuelta de V's hasta terminar. Para terminar esta vuelta hago las tres últimas cadenas y prendo con un punto deslizado en las 5 cadenitas donde inicié. Ahora les voy a mostrar cómo iniciar la vuelta de abanicos. Subo con 3 cadenitas, retrocedo al medio punto anterior, prendo con medio punto y de aquí voy a seguirme rellenando esta V. Esas 3 cadenitas equivalen a un punto alto, por lo tanto para el inicio, después de haber retrocedido, voy a hacer 8 puntos altos más. Ahora, ya que terminé mis 9 puntos altos, sobre el abanico anterior voy a prender con medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior y me paso a la siguiente V a hacer mis 9 puntos altos. Así me voy a seguir tejiendo todas las vueltas hasta dar el largo que tú prefieras. Puede ser una falda corta o una falda larga. Es el mismo procedimiento para todas las vueltas y así me voy a seguir tejiendo. La última vuelta que voy a hacer va a ser de V's. Aquí ya terminé la última vuelta de V, les voy a enseñar más o menos. De la falda hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas de abanicos. Y para darle el terminado a la faldita voy a hacer la última vuelta de abanicos con el color que estaba trabajando. Voy a tomar el color lila. Tú lo puedes hacer del mismo color si gustas. Yo en este caso le voy a poner el mismo color que utilicé para el resorte, para que quede con un bonito terminado. Voy a tomar mi hilo y de la misma manera
que lo estaba trabajando, voy a hacer mis 9 puntos altos en cada una de las V's y esta va a ser la última vuelta. Cuando terminemos esta vuelta de abanicos, les enseño cómo queda. Este es el resultado final, amigas. La verdad es que queda increíble. Vean qué bonito está. La falda queda súper, súper increíble. Y bueno, qué lástima que no tengo una modelito porque está increíble y se ve genial puesto. Deberían de verlo. Esta sería la versión de la pura falda. La otra es la versión con el top que va unido, que puedes encontrar el top en mi otro video. Y esta sería la versión de la pura falda. Y bueno, si a ti también te gustó, por favor no olvides suscribirte, comenta, dale manita arriba y nos vemos en otro video.